Bienvenidos a un nuevo Newmes. Soy Jacqueline Jacome. Soy Diego Zambrano y empezamos enseguida. La Universidad Espíritu Santo, junto a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y SPI Graduate School Management, analizaron la situación financiera de las empresas formales del Ecuador. Estos resultados son relevantes para los formuladores de políticas que buscan ayudar a las empresas, principalmente a las más pequeñas. La UES agradece el fideicomiso Sumar Juntos por la donación de 500 pruebas rápidas para detectar el COVID-19, mascarillas N95, insumos médicos y de desinfección. Y de esta forma contribuir en esta pandemia a través de UES Biolab y la UES Clínica. Fue inaugurado el Hospital Municipal Bicentenario de Guayaquil, con el cual la UES mantendrá convenios académicos. Al evento asistió el decano de la Facultad de Medicina, Dr. Pedro Barberán. El personal administrativo de la UES regresa a su jornada laboral presencial. La universidad decidió retornar a sus actividades administrativas en el campus. Las autoridades han tomado las precauciones necesarias para cuidar la salud de sus colaboradores, mientras que las clases en las diferentes facultades se mantienen de forma virtual. Continúa el desarrollo de nuevos espacios en la UES. Nuestro vicerrector administrativo Juan Pablo Ortega coordinó varias acciones con arquitectos e ingenieros a cargo de estos proyectos. Esta semana tuvimos en los webinars a los PhD mexicanos Michelle Bonino, Diego Laguay y Isabel Escobar, quienes nos hablaron sobre los espacios públicos durante y después del COVID-19. Oliver Rosenthal, Digital Manager en la agencia SIC de Canadá, y a la periodista Andrea León de Univision con el tema producción informativa en tiempos de COVID, entre otros destacados especialistas. La Facultad de Comunicación de la UES, últimos detalles para el gran evento internacional, Tecnología, Negocios e Innovación en la Nueva Normalidad, donde participarán reconocidos expositores de Accenture, Facebook, Deloitte y Singularity University. Y ahora tenemos noticias de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIC, nuestros asociados. Expertos en el mundo coinciden con estas 6 recomendaciones para evitar la saturación del Internet. Mucha atención. 1. Descargue el contenido audiovisual cuando le sea posible. Con esto se puede ahorrar hasta un 50% de datos o de capacidad del plan. 2. Actualice equipos y realice descargas en hora de bajo consumo. 3. Seleccione el contenido y planifique el uso del Internet en familia. 4. Evite la conexión de muchos dispositivos a la vez. 5. Utilice la versión móvil de plataformas. 6. Y vea los contenidos en una baja resolución. Y con estos consejos nos despedimos. Síganos a través de nuestras redes sociales. Esto fue Newest.